que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, de la página de Facebook y también de nuestro canal de YouTube. Seguimos nosotros aquí en Arca de Adonai con nuestra celebración de nuestro 10º aniversario. 10 años, que el 8 de agosto serán 10 años si el Padre nos ayuda, que pues tenemos aquí sirviendo en la ciudad de Las Vegas junto con mi esposo Marcelo, y pues orando, pidiéndole al Padre a quienes invitaba. Es una costumbre invitar personas que tengan la unción, amigos de uno, personas que han estado con uno también en el ministerio, que nos han ayudado. Y la primer persona que vino a las cuatro paredes de Arca de Adonai, cuando hicimos nuestra transición de ser pues una congregación cristiana a una congregación mesiánica, fue el Rabino Shmuel. Y ustedes saben que los de la congregación saben cuánto lo amamos. Él es muy especial para mi esposo, para mí, para la congregación y para docenas de personas. Cuando nos toca salir con él, que tenemos el honor, de verdad un honor, tomar un café, comer con él, ir a algún lugar de pastores, de líderes, todo el mundo lo conoce. Yo le digo, Rabino, usted tiene que postularse para alcalde de Las Vegas y ganaría sin duda. Así es de que para mi esposo y para mí es un privilegio, una bendición poderlo tener, Rabino Shmuel, a usted en esta noche con nosotros, que nos trae la palabra. Usted sabe que lo amamos, que lo respetamos y que lo honramos también. Honramos todos sus años de ministerio y todo lo que usted ha invertido en Marcelo y en mí como matrimonio y también en la congregación. Así es de que, sin más, yo les dejo, para los que no lo conocen, él es judío de mamá y papá, judío de sangre, pero también es un vaquero tejano, sí. Habla inglés, habla español, así es de que nuestro honor y privilegio es presentarles al Rabino Shmuel Oppenheim. Adelante, Rabino. Shalom, shalom a todos. Es un honor para mí a estar aquí con ustedes. Y aquí es muy especial, 10 años de aniversario de Arca de Adonai. Y es un honor para mí a celebrar este festival. Y en todos los 10 años que yo he conocido a Marcelo y a Jackie, siempre lo único que yo he conocido de ellos es que han servido a Dios, viven la vida, hablan la vida y también dan lo que pueden a la vida de Arca de Adonai y para este movimiento mesiánico. Ellos han sido una bendición muy grande para mí y han sido un ejemplo muy grande para mí. Y ustedes que son parte de esta obra, les quiero decir, siguen adelante, siguen fiel. Aquí tienen una pareja que viven la vida y han sido un ejemplo de creyentes en Yeshua. Han sido un ejemplo para mí y otras personas. Yo sé que han pasado por pruebas, cosas difíciles, pero siguen adelante fiel, y en eso ustedes también pueden entrar a participar, a ser parte de esta obra, a ser fiel, a respaldar en oración, en amor, a soportar y también a respaldar con ofrendas. Yo nunca he visto que han exigido demasiado de ofrendas, pero hay obras que personas pueden sentir bien, pueden dar en
fe y pueden dar a un ministerio que sí lo hacen, que sí lo hablan, que sí lo sirven. Y yo quiero ser respaldo, quiero ser respaldo a esta pareja y a los hermanos, las hermanas que han sido parte de esta obra muchos años, muy fiel, y siempre es con mucho gozo que cuando yo puedo llegar y estar con ellos, el cariño, el amor que ellos me dan, a mí es muy especial. Shalom, shalom, éxito en Yeshua, éxito en la obra de Dios. Estamos pasando por unas cosas, unas situaciones muy difíciles. Y puede ser que estamos entrando al comienzo de los últimos días. Están listos. Yo sé que hay algunos que creen que Yeshua viene antes de la tribulación. Ojalá. Yo quiero que Él venga antes del tiempo de tribulación. Pero posiblemente Él viene entre medio de los 7 años de tribulación, en donde se habla eso en la escritura. Y bueno, si Él viene en medio, yo creo que vamos a pasar situaciones muy difíciles, persecuciones, etc. Y hay una doctrina que enseña que Yeshua viene después del tiempo de tribulación. Y hay una diferencia en la palabra el juicio de Dios y también la ira de Dios. Y el juicio y la ira de Dios va a caer sobre el impío, pero posiblemente vamos a sentir, a ver, a conocer que eso no es directamente en contra de nosotros, pero si vamos a estar aquí, vamos a ver, y posiblemente eso no va a ser muy fácil para nosotros. La cosa más importante, Yeshua viene antes, entre medio o después del tiempo de tribulación. Y la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Debemos de prepararnos y andar en la unidad del Espíritu Santo y andar en el poder de Dios y andar mirando a Yeshua, porque si Él es exaltado, todos van a acercarse a Él, y nuestro motivo es a ganar almas, los impíos. Yo he escuchado algunas personas que hablan muy feo, muy fuerte de los impíos, y sí son malos y están en pecado horrible, pero al mismo tiempo ellos necesitan salvación, ellos necesitan a Yeshua en sus vidas. Y puede ser que si pasamos por cosas, ellos van a ver la diferencia que tú tienes, que yo tengo. Hay algo de fe, hay algo de gozo, hay algo de esperanza que ellos no tienen, y posiblemente el tiempo de la salvación puede alcanzar algunos de ellos. Y también la palabra de Dios enseña
que muchos de los creyentes se van a enfriar, van a ser, ¿cómo se dice? Lukewarm. Tibios. Tibios. Solamente van a estar tibios. Y Yeshua habló fuerte de los que solamente son tibios. En estos días es tiempo a rendirnos a Dios, acercarnos más a Él, a seguir adelante en fe, a estar en la palabra de Dios y también a estar en la unidad de la congregación de Dios y andar con esa actitud. Tenemos esperanza y no nos vamos a partir de las cosas de Dios. ¿Me están escuchando? Escúchenme. Yo siento que estoy hablando algo de preparación. No iba a hablar de cosas así como esto, pero ustedes han sentido las pruebas, las luchas, el control del gobierno, el control que se está manifestando de una nación global, así se dice. Orden mundial. El orden mundial, un sistema económico mundial, un líder mundial, y hay muchos que están propagando y están exigiendo un mundo mundial, y de allí se va a manifestar el ante-Mesías. Hermanos, debemos de prepararnos. Siguen orando, siguen buscando a Dios, anden en fe y anden en unidad. Y oren especialmente por Jackie y por Marcelo. Ellos están en esta obra y tienen diferentes dones y son de bendición unos al otro y para mí también. Y hay una unción sobre sus vidas muy especial. Voy a leer de Salmos 23. Y la otra noche, después que Jackie me invitó a estar aquí con ustedes, estaba orando qué es la palabra que yo debo de dar, debo enseñar, debo predicar, y se me vino en un modo muy claro, Salmos, Tehelim 23. Y voy a leer. Aquí tengo mi Biblia en español y tengo una Biblia en inglés también. Y he buscado palabras, he buscado temas de los raíces en el hebreo también. Adonai es mi pastor. Señor, yo pido tu unción. Ayúdame a enseñar. Ayúdame a enseñar con amor y en un modo con tu unción. Que la palabra que yo voy a dar en verdad, aunque yo estoy aquí, pero que esta palabra viene por tu toque, tu manifestación, tu unción, en el nombre de Yeshua. Hashem, la palabra Hashem significa el nombre. Adonai, mi Señor,
Hashem es mi pastor. Aquí la palabra David, el rey de Israel, y él tenía mucho favor, era muy popular, muchos de las otras naciones lo conocían, el pueblo de Israel, él era el rey de Israel, él fue el que mató el león y el oso, y él fue que mató, ¿cómo se llama? Goliath. David y Goliath. Ese que tenía, estaba muy alto y muy fuerte y tenía espada y tenía, ¿cómo se dice? Un sword, espada. Una onda. Una onda. ¿Y cómo se dice un spear? Oh, esa es onda. Es lo que David tenía, una onda, ¿no? Con tres pies, con unas piedrecitas. Y flechas. Yo creo que él tenía flechas. Flechas, ok. Flechas también. Y de joven, David enfrentó a, ¿cómo se llama? Goliat. David, ¿qué, qué nombre tan feo? No me gusta ese nombre. Pero aquí, después de esos años, David dice, Hashem Adonai es mi pastor. Yo siento en mi corazón que esta pastora, Jackie, tiene un corazón de un pastor. Tiene un amor que es muy especial a su marido. Y también yo creo que Marcelo tiene corazón de pastor. Aunque, bueno, yo nunca he visto que él ha traído una enseñanza. Nunca. Pero lo que él hace, sus acciones, se ve su intento, su motivo, se ve el deseo que él quiere servir a Dios, quiere servir la congregación y quiere servir a su esposa, que ella tiene el don de enseñanza de una pastora. Y mire, yo le he escuchado varias veces y no estoy levantando, exaltando solamente la carne, estoy honrando a esta mujer que es sierva de Dios, y yo he escuchado sus enseñanzas y he escuchado muchos rabinos. Y ella está en esa meta igual y tiene una unción y una presencia. Y ella enseña la palabra de Dios en un modo muy especial, muy especial. The Lord is my shepherd. Hashem es mi pastor. Y esa palabra allí de pastor también significa rey. David está diciendo que Dios es mi pastor y al mismo tiempo él es Melech, mi rey, mi pastor. Y cuando un pastor toma la responsabilidad de ser líder de unas ovejas, ella sabe, él sabe, yo sé que Yeshua es el buen pastor, que Yeshua es mi pastor, y es una relación personal, una relación íntima, una relación
que es es tan personal. Y dice la palabra de Dios aquí en verso número 1, y nada me faltará, nada me faltará, que hay bendición, hay suficiente de provisión, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y nada en ese ministerio de pastora le falta. Ella tiene la palabra de Dios, ella tiene la presencia de Dios, ella anda en un sentido, en un modo recto delante de Dios. Yo no estoy diciendo que ella es perfecta o de que Marcelo es totalmente perfecto, pero sí andan en ese deseo de entrar a lo que es perfecto delante de Dios. Nada me faltará, dice la palabra de Dios. Nada, nada. Lo que ves allí, nada, eso significa nada me faltará. Y luego dice, en lugares de delicados, así se dice, delicados, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esto significa que Dios va a suplicar y su provisión va a ser en abundancia. Mire, a veces no tenemos porque no pedimos. Señor, bendígame. Yo quiero ser responsable con mis entradas. Yo sé, quiero ser alguien que da con gozo, que hasta que da propinas cuando él está en un restaurante. Y la otra noche estuve en el restaurante en donde estuvo Dulce. Uh-huh. Ay, ella fue tan preciosa conmigo, y yo pido la bendición de Dios por ella. Y dice la palabra de Dios que él va a suplicar en abundancia, que su provisión va a ser en abundancia. Y dice, en lugares delicados pastos me hará descansar. Descansar en el sentido del Shabbat. Descansar en el sentido Dios está conmigo, Él es mi provisión y Él va a suplir por mí en un modo de abundancia. En espíritu, en alma, en mente, en cuerpo, y en provisión del dinero. El Señor, yo pido que esta obra tiene suficiente de dinero para seguir adelante, para alcanzar almas, para apoyar de lo que yo entiendo, Susy Duarte, uh-huh, está pasando por una prueba física muy tremenda. Y Susy, en el nombre de Yeshua, yo pido sanidad divina completa. Esas llagas que tomó Yeshua fueron para nuestra sanidad. Yo soy el Señor, tu sanador.
y clamamos y pedimos victoria y sanidad para ti completamente. Shalom, shalom, preciosa Susy. Y luego dice la palabra de Dios, junto a aguas de reposo me pastorea. ¿Cómo se dice? Me pastorea. Me pastorea. Junto a aguas de reposo. Aguas de reposos. Aguas de tranquilidad. Aguas dulce. Aguas que no son demasiado de lento o demasiado fuerte de corriente. Aguas de reposo y esa tranquilidad, esas aguas son como un refresco. Y agua aquí en este contexto tiene el sentido aguas del Espíritu Santo que entran a mi boca, entran a mi corazón, a mi estómago. Y esas aguas son de bendición, son aguas deliciosas, que esas aguas se prueben como de un modo tan refresco. Y esas aguas tienen el símbolo de estar lleno del Espíritu Santo. Han recibido la promesa del Espíritu Santo, han recibido esa unción que caen las aguas sobre tu cabeza. Mire, cuando yo tenía 15 años, yo acepté a Yeshua. Me habían corrido de la escuela. Era sophomore del año 10. En high school, ¿cómo se dice? Diez, secundaria. En la secundaria, 10 grados, en el décimo. 10 grados. Y me estaba peleando con un chicano que se llamaba Oscar. Y él era así, más grande que yo. Él me iba a ganar. Le dije una palabra que era muy, muy fuerte, y uno de mis amigos se llamaba Larry, era vaquero y jugaba el fútbol estilo americano, grande y fuerte, y él le pegó a Oscar así y le pegó la pared del estadio de fútbol. Y luego Larry me dijo, Sammy, vamos de aquí, vámonos. Y fui a la casa de un amigo mío que se llamaba Virgil Harris. Y le llamé a mi mamá, voy a estar en la casa de Virgil. Y luego en la mañana, cuando fui a la escuela, el principal Clyde F. Wafer me llamó en el micrófono, Sammy Oppenheim, venga a mi oficina. Y yo estaba yendo, iba a llegar, pero no estaba muy apurado, y otra vez en el micrófono y toda la escuela escuchó, Sammy, venga a mi oficina pronto. Y luego fui a la oficina del principal y allí estaba mi mamá y estaba llorando. Y me preguntó el principal, oye, ¿quién era el muchacho que le pegó a Oscar? Y le dije, señor, con todo respeto, no puedo decir quién era. No, me tienes que decir, señor. No puedo ser chismoso con mi amigo. Y luego me tenía
10 papelitos con la firma de mi mamá, que yo estaba enfermo y firmaba el señal de mi mamá. Me levanté tenía 10 de esas excusas ausentes y las vi en un modo muy dramático y le dije al principal, parece que mi mamá escribió esas, se dice excusas. ¿Excusas? Excusas. Y luego me dijo, ¿y quién hizo la firma? ¿Fue tu mamá? Y otra vez me levanté y me asombré en un modo mucho lleno de drama y le dije, parece que es firma de mi mamá. ¿Cómo se dice I forged? La forcé. Falsifiqué. La falsifiqué, sí. Él dijo, ¿falsificaste la firma de tu mamá, sí o no? Y le dije, sí, señor, te tengo que decir con todo respeto. Y me dijo, tus grados están mal, eres el payaso de las clases, estás interrumpiendo las clases, tus grados están mal, te estás peleando con otros vatos, y yo creo que ya es tiempo que te vamos a expulsar y ya no te vamos a dejar entrar a esta escuela. Oye, Sammy, ponte a trabajar y ayudar y a respetar y tomar responsabilidad con tu mamá. Y fue en ese verano. Y yo me acuerdo que mi papá le decía a mi mamá, Lilia, Jesús no es para ti, no es para mis hijos. Esto fue antes de un movimiento mesiánico. Y él dijo, Jesús no es para mis hijos. Y yo no quiero saber que estás llevando a mis hijos a una iglesia. En ese tiempo mi mamá estaba yendo a una iglesia evangélica cuadrangular y yo le decía a mi papá, no podemos olvidar lo que nos dijo nuestro papá de Jesús. Pero un día en el verano me corrieron de la escuela en abril y me dieron un cero, Marcelo, mire, un cero por todo ese año. Y en el verano sentí como si tuve una visión de Yeshua. Así como dice la palabra de Dios, él estaba llorando por Jerusalén. Sentí lágrimas pegando mi cabeza, corriendo aquí en mi cachete. Y me toqué y entré al cuarto a mi mamá y le dije, mamá, ya creo en Yeshua, ya creo en él. Yo sentí sus lágrimas por mi salvación. ¿Y qué pasó? No, siga, Marcelo. Ok. Y pasaron 2 semanas, era el verano, le llamé al principal Clyde F. Wafer, y yo supe que él era cristiano metodista, y le dije, señor Wafer, hace 2 semanas que yo acepté a Jesús en mi vida, siento que él ha cambiado mi vida
me puedes dar otra oportunidad. Yo creo que educación es muy importante. Y me dijo, tengo que buscar a Dios. Tengo que orar. Ya, yo no sé, Sammy. Pasaron 2 semanas, me llamó y me dijo, venga a mi oficina y traiga a tu mamá. Y me dijo, si tienes grados abajo de una C, si te peleas con alguien, si interrumpes las clases como de payaso, y si vas a estar afuera de los tiempos de escuela, te vamos a correr así. Y pasé dos tiempos de 6 semanas, y en la tercera de 6 semanas me peleé con un vato, pero nadie supo. Y seguí, Dios transformó mi vida de 15 años. Y de poco tiempo después yo sentí que Dios me estaba llamando a predicar, a ser ministro. Y bueno, ya tengo más de 50 años en el ministerio. Yo no soy perfecto, pero he tratado de ser fiel a las cosas de Dios. Y si Él me puede salvar, Él te puede salvar. Si hay alguien que está mirando y has escuchado mi testimonio, yo pido que tienes ese encuentro con Yeshua. El nombre Yeshua en inglés significa salvación, Jesus. El nombre Yeshua, Jesús, también en español significa salvación. Y es en ese nombre que tú puedes tener ese encuentro personal con tu Dios, tu Mesías, tu Salvador en esta tarde. ¿Por qué nos llamas y nos dices si aceptaste a Yeshua en un modo personal? Es por medio del Espíritu Santo que hay esa convicción en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y luego aquí en Salmos 23, confortará mi alma, va a restaurar mi alma. Es como un rescate, es una sanidad, es un consuelo. Y eso significa rahamim, la misericordia de Dios te puede tocar. Y aquí, confortará mi alma, es la misericordia de Dios, rahamim, que Él toca tu vida. Y todos hemos pecado, pero en Yeshua HaMashiach hay perdón de nuestros pecados, no importa qué tan muchos o qué tan grande han sido. Y Él va a restaurar mi alma, me va a sanar en mi mente, en mi alma, en mi corazón, en mi cuerpo. Y hay ese consuelo que viene del Espíritu de Dios, y es una sanidad emocional, espiritual y mental para ti. Y luego dice la palabra de Dios, me guiará,
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él me va a guiar. Y la palabra de Dios nos indica que es esta palabra, a guiar, es derech. Derech. Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, y los que creen en mí van a ser salvos. Y dice la palabra que Él nos va a guiar a los pasos de justicia. Y eso significa que es la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Y eso significa que la justicia de Dios, Dios nos da por medio de la gracia de Dios, aunque no merecemos. Y dice la palabra, no es por medio de obras que somos justificados, no es por medio de obras que somos salvos, porque no hay suficiente de obras que podemos hacer para comprar nuestra salvación. Es por medio de la gracia de Dios, es por medio de la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Y Él nos guía en el paso de justicia y de salvación y de perdón de nuestros pecados. Y luego dice la palabra de Dios, de justicia por amor de su nombre. El amor de Dios para ti, para mí, no es tanto que yo amo a Dios. Él nos ama primeramente. Puedes sentir, puedes entender el amor de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que es por la causa de su nombre, que es el propósito de Dios, es el propósito de Dios. Me guía allá, guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Puedes entrar a la salvación, el amor del nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua en inglés significa salvación. El nombre de Yeshua en hebreo significa salvación. El nombre Jesús en español significa salvación. Él quiere ser tu Salvador y tu Mesías. Él quiere ser tu Mesías. Puedes abrir tu boca, tu mente, tu voz. Yeshua, quiero ese encuentro personal con ti. Es por tu amor. Tú amaste tanto el mundo que diste tu vida por mí. Y luego dice la palabra de Dios que es por causa de tu nombre, del nombre de Yeshua. La salvación es para Él. Él te quiere salvar. Y yo no me puedo salvar. Marcelo no se puede salvar. Esta pastora no se puede salvar, Jackie. Pero
clamamos el nombre de Yeshua. Yeshua, te invito a entrar, a morar en mi vida. Y luego dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaba con una hermana, ella era muy amiga de mi hermana, se llamaba Irene Ochoa. Ella vive en El Paso y de vez en cuando íbamos por una cena o un cine y fuimos a la montaña del Paso, Texas, Scenic Drive, y estábamos mirando las luces, los diferentes lugares, es muy, ¿cómo se dice? ¿Cínico? Nosotros decimos nada más muy bonito. Muy bonito. Un paisaje bonito. Scenic Drive. Un paisaje bonito. Sí, y ella estaba con unos binoculares. Estaba mirando y yo estaba, vamos a decir, de aquí a la puerta, y se me acercó un mexicano y tenía una camiseta blanca llena de sangre y me puso un cuchillo aquí abajo de mi garganta y me dijo, deme tu feria o te quito tu vida. Y le dije muy calmo, bueno, era la presencia de Dios, no te doy mi feria y no me quitas mi vida en el nombre de Jesús. Y bajó el cuchillo y luego se fue. Y yo le dije a Irene, Irene, nos vamos. Porque yo pensé, puede volver. Y nos fuimos de allí. Pero yo sentí esa sombra de la muerte. Y dice la palabra de Dios que though I walk through the valley of death, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque entrarás conmigo, estarás conmigo. Puede ser, Susi, que tú estás pasando por una prueba muy fuerte, pero Dios está contigo. Y esa sombra de muerte, el valle de muerte, esa prueba, Dios te da un sentido de valor y Él está contigo, y también tú puedes decir, no te temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y puede ser que algunos de ustedes han pasado por la sombra del valle de la muerte. Yo también he pasado por esa valle, pero Dios me ha libertado. No voy a temer lo malo. Y eso es por medio de amor, confianza y protección. Eso significa valiente en Yeshua. No voy a correr de lo malo. Voy a confiar que Dios está conmigo. Eso es lo que aquí en este verso, la fidelidad, el pacto de Dios con ti y conmigo. Y
esto significa que Él va a estar con ti y conmigo, y luego dice, porque tú estás conmigo, Él es fiel. Ese es parte del pacto de Salmos 23. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto significa que tu vara, your rod and your staff, son consuelo para mí. Tu vara es de protección, es de lucha, es enfrentar al enemigo con la vara de Dios. Y luego dice que eso es consuelo para mí, y tu callado, your staff, me van a infundirán aliento. Anderecerás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos angustiadores. Y esto dice que Dios ha preparado una mesa delante de mí, enfrente de mí, una mesa bonita, una mesa con comidas y vino, una mesa que cuando uno se siente, ay, esta es la mesa de Dios. Y cuando estamos en la sinagoga, estamos en la mesa de Dios. Y la mesa de Dios es bello. Y las comidas de la palabra de Dios se pueden tragar. Se pueden tragar. Y eso significa en frente de mis enemigos. A veces, mire, tenemos enemigos, personas que parecen que son parte del cuerpo de Yeshua y tienen como un cuchillo y nos están clavando. Pero Dios ha preparado una mesa delante de tus enemigos y ellos van a ver, Dios está contigo. Y luego dice que mi unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Unges mi cabeza. Y la cabeza en Yiddish es kepi. Kepi. Y eso significa rosh. Rosh significa cabeza, lo que es más alto, más importante. Y Dios está ungiendo tu cabeza con ese aceite de la presencia de la sanidad de Dios. Y es también una dedicación. Cuando ungimos personas y oramos sanidad, es una unción para la sanidad de Dios. ¿Cómo estamos en tiempo? Bien, Rabino. Ok. A ver si puedo. Esta es una de las veces que he enseñado, he predicado más largo en toda mi vida. Una hora y medio. No, ahorita tiene una hora. Ya, una, ya está hora. Una hora, sí. Yo quiero seguir 3 más horas. Ok, adelante. No. Y dice la palabra de Dios, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y esa copa es una copa de plata, es una copa de oro, es una copa bella. No es como una botella de agua.
es la copa de Dios, que es tan bella porque está lleno de la presencia de Dios. Y luego eso significa que es una mesa en abundancia y de la gracia de Dios. Y luego ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi misericordia, la palabra en hebreo es rahamim, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un don, no solamente de perdón de nuestros pecados, pero uno puede gritar a la montaña de pruebas, Hanan, Hanan, gracia, gracia. Y ese problema se quita, se hace como polvo. Esa prueba no va a vencer sobre ti y te va a seguir por siempre y por siempre. Es la bendición. Lo que es bueno de Dios, la misericordia de Dios y la palabra goodness. O lo bueno es tov, tov, y eso significa lo que es bello de Dios te sigue, corre atrás de ti. Y luego dice aquí, y en la casa del Señor moraré por largos días o para siempre. Voy a vivir en la casa de Dios para siempre. En seguridad, y es como un matrimonio, y están celebrando 10 años, ya tienen 17 años de matrimonio, y 10 años en esta obra, y seguir adelante en el matrimonio con Dios, para siempre habitar en la casa Beit, en la casa de Adonai. Y en la casa de Dios el ladrón no puede entrar. Tienen mezuzot, es símbolo que Dios está aquí y esta casa es dedicada a ti. Amén. ¿Cómo estamos en el tiempo? Llegó a su hora. Un minuto. Sí. Para siempre, eternidad. Nunca para terminar, siempre en la presencia de Dios. Siguen adelante. Amén. Más, 10 años más, 20 años más, por la eternidad. Amén de amén. Gracias amén. Que ustedes me han escuchado. El Señor me los bendiga y que me los guarde. ¿Lleva registrado? Si nos da la bendición okay. Y la oración para terminar entonces el estudio, por favor. Me rabino, pongo el talit. Si usted gusta. Lleva registrado, Donai, y Yishmerecha. Ya'er Adonai pana belecha vijunecha viasem lecha shalom. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Beshem Yeshua. Sar Shalom, príncipe de paz. Y Señor, llevamos la bendición de esta tarde, de tu Salmo 23. Lo llevamos a nuestro trabajo, a nuestros amigos, a nuestras casas. En el nombre de Yeshua, amén. Amén, amén, amén. Gracias, Rabino. Aquí me acerco.
Gracias al Rabino Shmuel por el esfuerzo de estar con nosotros en esta noche, de traernos esa palabra del Salmo 23. Sobre todo, gracias por su amor, Rabino. Gracias porque hizo el esfuerzo de estar aquí y de poder traernos la palabra. Que el Eterno lo bendiga, que el Eterno lo guarde. Bendiga a su hijo Levi. Bendiga su ministerio siempre en el nombre de Yeshua. Lo amamos. Y gracias, Rabino. Gracias, amigos y hermanos, por haberse conectado con nosotros en esta noche. Que el Santo de Israel les bendiga y les guarde. Y bueno, que podamos tener una noche en descanso. Vamos a decir todos juntos el Shema, que acostumbramos a decir el Shema todos juntos. Así es de que vamos a decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y todos juntos decimos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach, Sa'ar Shalom. Amén y amén. Buenas noches. Por favor, no se olvide de conectarse el día sábado a las 11 de la mañana, nuestra familia de Arca de Adonai, a través de GoToMeeting. Y a las 12 del mediodía saldremos en vivo en Facebook, si el Eterno nos presta vida, y tendremos nuestra última persona invitada especial para este Shabbat, donde culminaremos nuestra celebración de nuestros 10 aniversario, décimo aniversario de ser pues congregación Arca aquí en la ciudad de Las Vegas. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Les amamos, Rabino. Gracias una vez más. Shalom, shalom. Shalom a todos. Buenas noches. Sí.